Bienvenidas y bienvenidos a La Chile. Buenas tardes a todas y todos. Saludándoles y disculpándonos por la demora, damos inicio a esta jornada de transmisión en el marco del programa de inducción a la vida universitaria 2023. En la interpretación en lengua de señas chilenas, hoy nos acompañan Caroline Reyes y Fabricio Anselmi. Les recordamos que esta actividad está siendo transmitida por nuestras plataformas institucionales de YouTube y Facebook, @uchile y @aprendizajeuch, donde podrán ir dejando sus comentarios y preguntas. El programa de inducción a la vida universitaria es una iniciativa del Departamento de Pregrado de la Vicerrectoría de Asuntos Académicos que tiene como propósito acompañar la transición e inserción de las y los estudiantes que ingresan a la Universidad de Chile desde una propuesta didáctica acorde con los principios del modelo educativo institucional. Durante el semestre y mediante la iniciativa Cultivando el Bienestar en la Vida Universitaria, mantendremos las actividades de este programa. Es por esto que les pedimos nos sigas y nos leas, ya que la información, además de compartirla en tu correo institucional, lo estaremos haciendo a través de nuestras redes sociales. Iniciamos entonces nuestras actividades del día de hoy en el conversatorio, conversemos sobre la vida universitaria. Y para comenzar, le damos la bienvenida a la directora del Departamento de Pregrado de la Universidad, profesora Leonor Armaneta. Muchas gracias, Karen. Muy buenas tardes a todos y todas, estimada comunidad universitaria, estimados profesionales, funcionarios, funcionarias, pero muy particularmente, muy buenas tardes a nuestros jóvenes mechones y mechonas. Para mí, la verdad, es un honor darles hoy esta bienvenida a nombre de la Universidad de Chile, desde ahora su casa de estudio. Quiero compartirles muy brevemente algunos elementos que creo que son importantes, un poco de la historia y de los principios que constituyen esta universidad que ustedes han elegido para hacer sus estudios universitarios. Como saben, esta universidad fue fundada en 1842. Estamos cumpliendo 180 años. Pero bueno, a lo mejor la edad no es tan importante, sino los logros, los elementos que ahí esta institución le ha entregado a la nación, al país y a su gente. La universidad asumió desde sus orígenes la condición de una entidad laica, pública y vinculada a la formación del Estado, siendo su tarea principal la formación de personas. Hago énfasis en la formación de personas. Y también el desarrollo de la cultura, de la ciencia y las artes, con miras al cultivo espiritual y material del país. En este sentido, la universidad subraya y promueve el ejercicio de una ciudadanía reflexiva y responsable, respetuosa de los valores de tolerancia, pluralismo, equidad, libertad de pensamiento y de expresión. Su trayectoria le ha permitido ir logrando un liderazgo en diversas áreas del conocimiento y de la expresión artística, contribuyendo tanto con la innovación en diversas disciplinas, con el desarrollo científico y tecnológico del país, a través de la investigación, la creación, la innovación, así como con la formación de profesionales y licenciados, programas a los cuales ustedes hoy le estamos dando la bienvenida. Entonces, este rol se concreta conjugando cuatro funciones fundamentales, que son la formación o la docencia, la investigación, la creación y la extensión. Y en este ámbito, estos cuatro elementos articulados son aquello que nos permite avanzar como institución de educación superior. Y ustedes, nuestros mechones y mechonas, son una posibilidad concreta de seguir vinculándonos con el país y con su gente, a través de sus familias, sus círculos cercanos y todo lo que son las redes que ustedes pueden traer a la institución. Yo quiero hacer énfasis que el valor de la universidad reside básicamente en su comunidad. Esta es una comunidad de personas en torno a valores que se promueven.
sus académicos y académica, el personal de colaboración, los y las estudiantes de pregrado y posgrado constituyen una comunidad de casi 50.000 personas. Es una cifra bien, bien significativa. Esas personas son las que dan vida a esta institución. A esto se suman las decenas de miles de graduados y titulados que han dejado, donde quiera que se encuentren y se desempeñen, dentro del territorio Chile, como fuera de él, una huella, una historia de la formación que han recibido en esta institución. Esperamos que ustedes, en su paso por la universidad, complementen su formación de pregrado con una experiencia enriquecedora, transformadora y, por qué no decirlo, entretenida y motivante. Seguramente nosotros vamos a aprender mucho de ustedes, de cada uno y cada una de nuestros mechones y mechonas, a través de sus historias de vida, sus motivaciones, sus reflexiones, sus proyectos. Vamos a estar atentos a ello porque creo que así la universidad también se rejuvenece. Esta institución está constituida por 16 facultades, 3 institutos, el Hospital Clínico de la Universidad de Chile, el Liceo Manuel de Salas, entre muchas otras organizaciones, distribuidas en 5 campus. Y disponemos también de centros experimentales a lo largo del país, en el norte, en el centro y en el sur, los cuales serán utilizados por ustedes en el proceso formativo. Creo que desde el punto de vista del patrimonio artístico y cultural, la universidad tiene mucho, pero mucho que ofrecerle. Sin ir más lejos, si alguien pudo participar en el concierto que hace poco tiempo se dio en Santiago, en un centro neurálgico que es la Plaza Italia, Plaza Dignidad, el concierto de la Novena Sinfonía, ¿no es cierto?, fue implementado por la universidad en base a su orquesta sinfónica y al coro sinfónico, dos de los elementos bien sustantivos institucionales. Creo que todo este patrimonio cultural y patrimonio histórico están ahora a su disposición. Utilícenlos, visítenlos, úsenlos, conversen sobre ellos, aporten. Creo que todo lo que son las colecciones de Pablo Neruda, todo lo que hay sobre Gabriela Mistral, es un patrimonio que ahora también les pertenece y tenemos que utilizarlo. Todo ello está a disposición de ustedes. Insisto, visítenlo, úsenlo, aprovechenlo. Estos elementos que he descrito son solo una parte de nuestra institución, que se honra hoy, simbólicamente hoy, en recibirles y poner todo su saber y su estructura a su disposición. Como institución tenemos muy claro que la formación de pregrado es una piedra angular en el compromiso de la Universidad de Chile con el desarrollo de la nación. Actualmente, alrededor de 33.000 estudiantes cursan sus estudios de pregrado en alguna de las 72 carreras que impartimos, en todas las áreas del saber. Su presencia, entonces, nos permite contribuir al desafío institucional de lograr un proceso de enseñanza y de aprendizaje que se desarrolle en un ambiente diverso, en un ambiente inclusivo, que propicie aprendizajes de calidad, en atención y respeto a la diversidad de nuestro estudiantado, donde todos y todas los y las estudiantes sientan que son parte de un equipo de aprendizaje y que ese conjunto, ese equipo, es mucho mejor y más creativo que cada una de sus partes por separado. Quiero también hacer alusión que estamos en un momento de la historia de nuestro país, en un momento histórico, no solo en Chile, sino en el mundo. Estamos en una guerra que miramos a lo lejos, pero está ahí. Hay vidas, hay procesos, hay tensiones, hay desconfianza, hay posturas entre países y grupos. Así en Chile, les recibimos en un momento importante de importantes cambios y discusiones, con miras a una nueva constitución,
Ayer partió el proceso, el nuevo proceso constituyente. Ustedes serán parte de ese debate, de los conversatorios, de las actividades que la universidad y el país organice. Y les invitamos a participar, a intercambiar opiniones y a reflexionar en conjunto sobre diversas materias. Confiamos plenamente en la contribución de ustedes, los y las jóvenes, que mediante su trabajo y sus ideas permitirán avanzar en cambiar la injusticia, la segregación, el abuso y las diferencias que podemos observar en diversos planos, colaborando en encontrar una forma de lograr un mundo mejor para todos y todas. Para terminar, quiero calurosamente darles una bienvenida a ustedes. Espero que disfruten este tiempo, saquen el mayor provecho de la interacción que tendrán con sus profesores y profesoras, con sus compañeros y compañeras, estudiantes, con el personal de la universidad. Aprovechen las posibilidades que la universidad les ofrece, pidan ayuda sin dudarlo si lo requieren. Sin duda, este tiempo será inolvidable, que esperamos atesoren por mucho tiempo. Con su presencia, la universidad es una universidad de Chile, para Chile y para el mundo. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, profesora, por sus palabras y por la invitación que nos haces. Bien, sin duda todas y todos nos hemos preguntado al llegar a la educación superior, ¿qué tan distinto es estudiar en la universidad respecto del liceo o el colegio? ¿Qué tan complicado podría llegar a ser el querer hacer amigos, amigas en la universidad o qué dispositivos o procesos institucionales debo conocer? Bueno, estas y otras preguntas buscarán ser respondidas en este conversatorio que moderarán Daniela Cerey y Pablo Gómez, profesionales parte del equipo de aprendizaje, unidad a la cual yo también pertenezco, y donde trabajamos para acompañar la experiencia formativa de las y los estudiantes con el fin de promover la inclusión, la equidad y la permanencia. Dejamos entonces con ustedes a los anfitriones de esta actividad. Hola a todos, a todas, a todos. Muchas gracias, Karen, por darnos la palabra, por la presentación, y muchas gracias a Leonora Armanet por sus palabras de bienvenida. También los saludamos a todos ustedes, mechones y mechones, y les pedimos disculpas por el atraso. Se rompió una matriz en Recoleta, nos costó llegar a los lugares que teníamos que estar, el internet como nunca no funciona tan bien como esperábamos, parece que esto de volver a la presencialidad nos cuesta más el conectarnos virtualmente. Pero nos alegra mucho poder encontrarnos en las distintas plataformas que nos están mirando y agradecemos que sean partícipes de la primera actividad virtual de Bienvenida a la Universidad de Chile que está siendo transmitida en vivo. Mi nombre es Daniela Cerey y tal como lo mencionó Karen, soy parte del equipo de la Unidad de Aprendizaje y trabajo específicamente con las y los estudiantes que ingresan al programa PAS en la Universidad de Chile y que a lo largo de estos días y de esta semana en particular vamos a poder ir conociendo los distintos programas y los distintos espacios universitarios. Hola a todas, todes. Primero que todo, felicitarles. Esperamos que sea un bonito tránsito por la universidad, por la carrera, por la facultad. Mi nombre es Pablo Salvador, integrante del equipo de la Unidad de Aprendizaje del Departamento de Pregrado, y en conjunto con este equipo diseñamos esta instancia titulada Conversemos sobre la vida en la universidad. Esta tiene por objetivo tratar diferentes temas que pensamos que son importantes para ustedes, característicos de esta nueva etapa vital. Y aún más importante es que es desde la voz de algunas y algunos de los protagonistas y protagonistas de este espacio, académicos, docentes, estudiantes, que participan apoyando a otros estudiantes y estudiantes que también han participado de los programas de acompañamiento estudiantil. Así que queríamos darle agradecimiento, nuevamente disculpas por partir tan tarde, pero acá ya estamos, así que le vamos a dar rienda suelta a esta actividad, ¿cierto, Dani? Así es, ya que lo hemos esperado tanto tiempo, aprovechamos también de darle el paso a Fernando Uribe Gajardo, jefa de la Unidad de Aprendizaje, para que nos presente de qué se trata en términos generales la bienvenida
que le estamos invitando y en qué consiste el programa de inserción a la vida universitaria en la versión 2023. Fernanda, todo tuyo el set. Muchas gracias, Daniela. Muchas gracias, Pablo. Hola a todas, hola a todos. Gustan saludarles. Mi nombre es Fernanda Uribe, soy jefa de la unidad de aprendizaje. Y en estos minutitos me gustaría poder contarles un poco más sobre el programa de inducción a la vida universitaria que tenemos preparado para ustedes y que incluye distintos recursos y distintas actividades que van a estar funcionando durante los próximos días. El programa de inducción a la vida universitaria surge el 2017, que es desde cuando empieza a funcionar en la unidad de aprendizaje, y ha tenido distintas versiones presenciales a lo largo del tiempo. Con el inicio de la pandemia y los aprendizajes propios de la virtualidad, hemos mantenido una instancia virtual de reflexión, de encuentro y de conversación, que en este caso se representa, en este año se representa acá. Lo pensamos como un espacio de encuentro, como un espacio de reflexión, y lo que esperamos finalmente con esta actividad es que se puedan vincular tempranamente con la universidad, que puedan resolver consultas, pero que además tengan un espacio para reflexionar sobre lo que significa este proceso de transición a la universidad. Sabemos que en esta etapa y en esta transición cambian sus roles, cambian las distintas culturas a las que se insertan, cambian las formas de escribir, las formas de leer, pero también cambian ustedes y cambian las redes que van a tener. Va a cambiar su rol familiar, la distribución y la organización de la casa. Va a cambiar también la identidad profesional que van a ir construyendo durante estos años. Y a mí me parece que eso es importante porque va a ser un periodo de hartos cambios. Es normal que sea un periodo de hartos cambios y de adaptación. Y creo que eso es importante para que podamos ser comprensivos con nosotros mismos y nosotras mismas y entenderlo precisamente como un proceso. Durante los próximos días y durante el día de hoy especialmente, tenemos algunas actividades que compartirles el día de hoy. Partimos con esta actividad y a las 6 de la tarde damos inicio a la segunda actividad virtual de la jornada, que está dirigida a familias, donde lo que buscamos es poder ofrecer un espacio para todas las personas significativas de su entorno que les están acompañando en este proceso de inserción a la universidad. Vamos a estar haciendo la transmisión por estos mismos canales, así que les invitamos a compartir los datos del YouTube de aprendizaje y el YouTube de la universidad para que estas personas significativas y valiosas para ustedes en esta etapa lo puedan ver y tengan ese espacio de conversación. El día viernes en la mañana, además, vamos a tener la bienvenida institucional, que se va a transmitir de forma online también. Vamos a partir un poco más temprano, a las 9:30, y bueno, toda esta información la encuentran en nuestra página web, la encuentran también en la página web. Además de estas actividades sincrónicas, tenemos distintos recursos habilitados para ustedes en el marco de las actividades de inducción. Durante el mes de enero, y esa información les fue entregada, se la fuimos compartiendo a medida que se iban matriculando, ofrecimos, y es un espacio que sigue habilitado, un curso de inducción a la vida universitaria, que es un curso breve que se puede hacer desde una plataforma que se llama EOL. Esas instrucciones, como les digo, han sido enviadas a través de sus correos electrónicos en vinculación con su proceso de matrícula, así que pueden ir a recuperar esa información si es que no han hecho el curso. Es un curso que sigue abierto, que está disponible, y mi invitación es que lo puedan revisar porque van a encontrar información sobre procesos institucionales, sobre el organigrama institucional, sobre distintos procedimientos que tienen que hacer en la universidad, y hay harta información que les puede servir en este proceso. También contamos con algunos recursos asincrónicos a los que pueden acceder. En primer lugar, tenemos el kit de primer año, que lo pensamos como una mochila virtual con recursos que ustedes puedan descargar para hacer uso de ellos libremente. En esa mochila y en ese kit de primer año contamos, bueno, con un glosario para que se puedan, por ejemplo, familiarizar con las siglas de la universidad. Contamos también con una guía de podcast para el estudio y herramientas como de ese estilo que les permitan tener información para empezar a prepararse para el inicio de las clases. Además, tenemos un podcast que está funcionando, La Torre Invertida,
que sigue disponible y donde hemos tenido de forma más extensa espacios de conversación con estudiantes, con académicos y con profesionales a propósito de distintos procesos que se involucran en la vida universitaria. En último lugar, en última instancia, me gustaría también resaltar el lugar de la Mesa de Ayuda Estudiantil, que es otro de los dispositivos que funciona en el marco del programa de inducción a la vida universitaria. Esta Mesa de Ayuda Estudiantil funciona a través de nuestro Instagram, @aprendizajeuch, donde se pueden contactar con el equipo de la mesa para hacer distintas consultas sobre los procesos institucionales que están enfrentando. Si nosotros no sabemos la respuesta, les vamos a dar la información suficiente para que se acerquen a quienes puedan responder su consulta específica. Y además, en ese Instagram y a través de la información que compartimos de la mesa, vamos entregando distintos datos y distinta información a propósito no solo de procesos centrales de la universidad, sino también de actividades locales que se realizan. Así que les invito a que puedan seguir a la Mesa de Ayuda, que puedan comunicarse con nosotros a través de la Mesa de Ayuda, para eso estamos. Y una cuestión importante es que si bien la Mesa de Ayuda está vinculada al programa de inducción a la vida universitaria, es un canal con el que ustedes cuentan durante todo el año y también durante el próximo y el siguiente. Es decir, no simplemente una Mesa de Ayuda que está dirigida a estudiantes de primer año, sino a todos los estudiantes de la universidad. Espero que disfruten las dos actividades que tenemos planificadas para hoy y para el día viernes, que puedan revisar estos recursos, que puedan aprovecharlos en los tiempos que tengan disponibles antes de entrar a clase y que les sirvan como primeras aproximaciones para la comprensión de la institución. Y bueno, también que estos días de actividades sean un hito de celebración de este bonito momento que significa entrar a la Universidad de Chile. Que sea una buena jornada, que sea un buen año académico, eso es lo que esperamos, y fundamentalmente recuerden que no están solos, que hay lugares donde pedir ayuda, y hay lugares donde encontrar esa información, así que no tengan miedo ni vergüenza de acercarse y preguntar. Bienvenidas y bienvenidos a la Chile. Muchas gracias, Fernanda, por presentarnos con tanta claridad el programa, las actividades que se van a realizar. Esperamos que esta información sea de utilidad para las, los y les estudiantes que nos están viendo y que si se perdieron alguno de los datos, que a veces puede ser mucha información, recuerden que pueden encontrar toda la información en detalle en nuestras redes sociales, como comentaba. Tenemos un Instagram de lujo, seguro el mejor de los Instagram que he visto institucionales, que es Aprendizaje UCH, y también nos pueden escribir a estudiantes@uchile.cl. Para continuar con la actividad, queremos conocerles, saber sus primeras expectativas e ideas del momento que estamos viviendo ahora. Y para esto los vamos a invitar a participar de una actividad desde sus casas o lugares de conexión desde que estén, ya sea trabajo, práctica en algún parque, de vacaciones todavía en sus regiones. Para esta ocasión usaremos la plataforma virtual que se llama Mentimeter, en la cual podemos comunicarnos y saber qué piensan respecto al ingreso a la universidad. Para las que no lo conocen, la plataforma pueden buscar la página Mentimeter en Google y van a encontrarla y ahí pueden ingresar el código que está aquí en la pantalla. Sí, el código en esta ocasión es el 36253556. Así que, como les decía Daniela, ahí salen las instrucciones, tomar el teléfono o el computador, ingresar a Menti, y ingresar el código y opinar. Ahí hay un pequeño icono al cual tienen que aprender a apretar y para poder comenzar a participar, y así vamos a saber y empezar a modelar la actividad. Considerar con antelación que las conversaciones que se van a venir después de esto, de esta actividad como participativa, se han creado o se han fundado a partir de las respuestas de sus compañeros de años anteriores. Así que, por favor, participar. Por mientras que responde, les cuento que en las primeras clases, ayudantía o tutorías, es posible que vuelvan a utilizar esta plataforma. Así que no olviden cómo usarla. Ingresan al sitio web, ingresan el código y vayan participando con sus respuestas. Así que yo voy a hacer un cambio en mi pantalla para ir mientras mostrando qué nos van respondiendo y cómo va la participación, Dani.
Súper, Pablo. Mientras nos van respondiendo, ahí está el código QR, está el código en numeritos, está la página a la que tienen que ingresar, que esperamos que puedan ir ingresando. Ahí se ve, ¿cierto, Dani? Sí, ahí al menos yo veo, dice, conversemos sobre la vida en la universidad, veo la página, veo los números. Veo el código y salen los corazones. Aunque dicen que no carga el número. Que no carga el código. Oh, vamos a ver, 36253556, si tienen algún problema con la página o con la conexión a internet o con el código que está apareciendo en pantalla, pueden ir dejando sus comentarios o la respuesta a la pregunta en el chat de YouTube o en el chat de los canales de comunicación donde se está transmitiendo esta actividad, ¿cierto, Dani? Sí, aunque ahora por interno me informan que sí carga. Esto la virtualidad nos tiene con los nervios de punta, así que carga, que no carga. Pero de todas formas los invitamos a que ingresen a la plataforma, que respondan la pregunta, que les va a aparecer. La idea es que poder saber acerca de cómo se imaginan que será su ingreso a la universidad, cómo se imaginan su primer día en la Universidad de Chile, y esperamos sus respuestas. Como decía Pablo, ya tenemos varios corazones. Sí, varios corazones, amarillos, morados, naranjos, colores lavanda, muchos colores. 52 personas están contestando. Y cada uno o una tiene la posibilidad de responder tres palabras, tres cosas que se imaginan de este ingreso a la universidad. Damos un ratito más, no sé si quieres, si habrá alguna pregunta por YouTube, algo que tú te estén avisando por interno, Dani. Vamos a revisar a ver qué nos dicen. No, que el código ya se respondió. Ya funciona, ¿sí? Con eso vamos bien. También ya. Contarles que en sus primeras clases, ayudantías o tutorías, también van a poder usar esta plataforma nuevamente, como nos decía Pablo. Así que esta va a ser como una primera instancia de acercamiento. Igual esta es una de las varias como plataformas que se utilizan. Tú sabes que tú que acompañas a estudiantes también utilizan otras plataformas, Instagram, Discord, la plataforma Ucursos de la universidad, que es la plataforma oficial donde los estudiantes pueden contactarse con sus compañeros y docentes, ¿cierto? Así es. ¿Habrá alguna otra por ahí, alguna otra plataforma? Nos pueden ir dejando en el chat, ya que nosotros somos de generaciones más arriba, para no decir que somos más viejitos. Lo dirás por ti. Yo soy recién egresante. Nos pueden ir comentando también qué otras plataformas conocen. Sabemos que a propósito de que venimos saliendo ya hace un tiempo de pandemia, tenemos como un modelo combinado de trabajo, si se quiere decir. Ocupamos plataformas virtuales, hacemos charlas en línea, en vivo, y también tenemos actividades presenciales. Entonces, es un modelo en que usamos un poco de todo. Y en este caso nos permite también, ya que estamos a distancia, poder saber con el Menti, poder saber qué es lo que se imaginan, cómo va a ser su ingreso a la universidad, así que yo creo que ya podemos... Veamos qué dicen, ¿cierto? Ya. Sí. Veamos qué nos dicen, chiquillos y chiquillas. Acá está, va a ir apareciendo... ¡No! ¿Por qué se fue? Se fue, pero va a volver. Podemos esperar unos segundos, pueden seguir respondiendo, todavía tenemos tiempo. La idea es que en esta parte donde aparece una figurita, en algún momento va a aparecer una nube, pero yo creo que... ¿Debería aparecer? No, si va a aparecer, ¿cómo no va a aparecer? Pero... No, si va a aparecer, yo creo que es porque como se rompió la matriz en Recoleta, se nos inundaron todas las plataformas institucionales. Pero aquí va apareciendo a poquito... Ahí aparece. ¿Aparece? Ahí ¿se ve? Sí. Sí, ya, bacán. Emocionante, una de las primeras palabras que aparece como las palabras más grandes o las palabras como más centrales son las que más nos han dicho ustedes. Emocionante, interesante, desafío, caótico, susto, complicado, ansioso. No sé si tú ves alguna por ahí. Vi divertido. Y estoy un poco ciega. Pero ahora que dice nuevo, nervios, mucho estudio, incertidumbre, nuevos comienzos, caótico, teatral. Ah, ese teatral. Viene de la facultad de arte. Interesante. Seguro.
Y bueno, y si es que no viene de la Facultad de Artes, puede participar de ramos de arte a partir de algo que se llama ramos de servicio, algo que van a conocer a partir de sus experiencias universitarias. ¿Qué Así es, más pero dice? de todas formas las que más se repiten son emocionante, desafiante, interesante, divertido, estresante, nervios, hay harto nervio y harta ansiedad al parecer, pero para eso son estas actividades, para conocernos y poder bajar esos niveles de tensión. Sí, y no se diferencia tanto de los compañeros y compañeras del año pasado. También han aparecido esas como emoción, esas cosas que se imaginan como más o menos como opuestas. A la vez de ser desafiante, a veces también es emocionante, también da mucho nervio, también da mucha ansiedad. Raro, dice por ahí, algunos relajados. Eso también es una buena acercamiento a imaginarse en la universidad porque a veces más que relajado es un poco turbulento en ocasiones. Así es, al parecer la universidad la imaginamos con muchos sentimientos y muchas sensaciones al mismo tiempo, que algunas se asemejan y otras son contradictorias a la vez, parte de la vida. Dice, hay una parte que dice, soy asocial. ¿Qué significará eso? ¿Tú qué piensas de ese comentario? Yo pienso que ese comentario va a cambiar. ¿Va a Solo se, cambiar? sí, esa persona que se declara asocial va a ser parte después de la fecha. Me estaba pensando lo mismo, parte de la Federación de Estudiantes o al menos organizando algo en su carrera o en su Sí. facultad. Va a ser vocero de su carrera y nosotros nos lo vamos a recordar en silencio. Gracias a todos, igual las que respondieron, yo creo que ya podemos ir cerrando. Esto es un insumo que va a quedar. Todavía siguen respondiendo, pero tal como decíamos anteriormente, las palabras que más nos quedan es emocionante, interesante y desafiante, lo cual esperamos que estos son temas que van a poder ir, vamos a poder ir tratando a lo largo de lo que queda de día. Sí, démosle, sigamos, continuamos. Ahora damos el paso a nuestro primer grupo de invitadas, artistas de renombre internacional, quienes nos contarán su experiencia de ingreso a la vida universitaria, enfatizando aquellas emociones que les facilitaron o obstaculizaron la vivencia en esta etapa. Sus relatos buscamos que permitan responder, por ejemplo, las siguientes interrogantes, como qué situaciones, vivencias o experiencias del ingreso a la universidad son emocionantes y al mismo tiempo complejas para ustedes, qué situaciones son estresantes y agotadoras, pero a la vez desafiantes, qué es lo nuevo, lo novedoso, lo diferente, que a la vez se siente tan caótico, intenso, enredado, que es justamente lo que hablábamos y lo que ustedes nos comentaban en el Mentimeter. A continuación, les vamos a presentar a nuestros invitados. En primer lugar, va a aparecer Catalina Urrutia, profesional de acompañamiento del programa PAS en Educación Media. Y tenemos a tres estudiantes que nos acompañan. Tenemos a Macarena y a Catalina Castro, hermanas que ingresaron el mismo año por cupo PAS a la Facultad de Medicina, a las carreras de obstetricia y tecnología médica. Y finalmente en este primer grupo nos acompaña Ricardo Rivas, estudiante de la Facultad de Ciencias. Así que les damos paso. Les dejamos el escenario y ahí en ocasiones ellos prepararon unas diapositivas que voy a ir mostrándoles mientras vayan hablando. Así que me hacen una seña o me lo dicen y yo muestro la presentación. Que les vaya Gracias, bien el primer grupo. Dani. Gracias, gracias, Dani y Pablo. Bueno, voy a partir yo contándoles un poco, voy a hablar desde el acompañamiento a estudiantes de secundaria y también desde mi propia vivencia. Yo creo que una de las vivencias o experiencias más emocionantes de este proceso es conocer nuevas personas. Es como una nueva etapa, uno llega a la universidad y uno dice, ahora puedo obtener un nuevo comienzo, ser yo. Y también es como un poco, es complejo, es como difícil, como enfrentarte a nuevas personas, hacer nuevos amigos, de repente eso es lo que a uno más le cuesta o puede causar más miedo. O también participar en las distintas actividades que hay en la universidad y no tener como con quién ir, eso también, pero también recomendarles que vayan, participen en todas las instancias porque hay muchos estudiantes que van a estar igual que ustedes. Que va a ser su primera vez en esa actividad, que tampoco conoce a otras personas, pero así poco a poco uno se va haciendo nuevos amigos, compañeros y compañeras.
Hey, Maca, Cata. Sí, nosotros igual ingresamos, entonces las situaciones que suelen, de mi primer año igual fueron complejas porque yo ingresé igual emocionada porque era algo nuevo para mí, porque yo vivo como muy alejado de Santiago, en una zona más tranquila, entonces llegar a la universidad era como emocionante, igual estaba nerviosa porque era como... Había nueva gente. Igual el miedo estaba, quizá no, el primer año no tener muchos amigos, pero sí, sobre todo porque el primer año nosotros éramos muy tímidas y sentíamos que eso no... Bueno, personalmente sentía que me costaría mucho mi primer año por el tema de que me cuesta mucho socializar y eso podría haber sido una emoción que obstaculizaría muy bien el ingreso porque había que hacer trabajo y muchas veces por mi propia timidez me costaba hablar o a veces quedaba sola haciendo los trabajos por ese mismo miedo. Eso siento que fue algo que fue difícil dentro del primer año. Hola. Bueno, yo ingresé el año 2018 a mi carrera. Yo estudio Pedagogía en Matemática y Física. Es una carrera que se da en dos facultades al mismo tiempo, por así decirlo. Porque yo durante entre el 2018 y el año pasado estuve estudiando en la Facultad de Ciencias y ahora este año que me queda es netamente en la Facultad de Filosofía. Y hay cosas que cuando uno entra a la universidad te dan miedo. Por ejemplo, yo recuerdo que en el colegio era demasiado tímido, era el típico cabro que de repente hacía los trabajos solos porque, no sé, no se llevaba bien con los demás o con los demás estudiantes, cosas típicas. Pero resulta que entrando a la universidad uno cambia la perspectiva con la que tú ves el mundo, cambia el tipo de gente, no hay ese mismo trato hacia las demás personas que hay muchas veces en los colegios. Hay una especie de entendimiento porque, a fin de cuentas, todos estamos sufriendo por lo mismo, por así decirlo. Y son cosas que uno va aprendiendo con el tiempo también. Cómo socializar, cómo hacerte tu grupo de estudio, cuáles son las diferencias entre un grupo de estudio y tu grupo de amigos, porque muchas veces tú tienes un grupo de amigos con el que dices vamos a estudiar y al final terminan haciendo otras cosas que nada que ver. Pero es parte del proceso, es parte de ser estudiante de la universidad. Y yo creo que son cosas que dependen de cada uno. ¿Ya? Yo creo que podemos pasar ya a lo que son las preguntas, ¿cierto? Sí, ya estamos con las preguntas. A mí me gustaría agregar que a lo que dice Ricardo, que al final cuando uno entra a la universidad, a un espacio nuevo, es un poco como supervivencia, que uno tiene que sacar su personalidad y aprender a buscar ayuda también, que es muy importante y que lo señalaban también ante Fernanda. También a buscar, ¿cómo se llama?, grupos de estudio, como decía Ricardo. Entonces es importante como poco a poco, también no es una cosa que sea de la noche a la mañana, pero poco a poco uno va tomando esta confianza para compartir con otros y otras. Y bueno, y para complementar un poquito lo que era la primera pregunta, que era de qué situaciones, vivencias o experiencias del ingreso a la universidad son emocionantes y al mismo tiempo difíciles, me gustaría contar una vivencia que tuve el primer día de clase. Recuerdo que teníamos clases con una profesora llamada Denise, y en la sala, profesor Carlos Andrade. Yo no tenía idea cuál era la sala de ese profesor, el profesor Carlos Andrade. Entonces fui donde una secretaria que estaba ahí y le pregunté, oiga, ¿sabe cuál es la sala del profesor Carlos Andrade? Que tengo clases con él, parece. Y la secretaria se rió y me dijo, pero si Carlos Andrade está muerto. Y yo no sabía qué hacer. Y ahí me explicó, lo que pasa es que el nombre de la sala es Carlos Andrade, pero ¿con quién tienes clases tú? Y ahí me puse a revisar el horario y salí, no, la profesora era Denise Pastel. Ah, con la profesora Denise, ya debe estar en la sala, tú vas por aquí, por allá y todo bien. No hay problema con eso. Pero son cosas que pasan, que a uno en el momento puede que le den vergüenza, pero al final de cuentas, después de 5 años, quedan como anécdotas. Eso.
Oye, muy buena anécdota, es cuando uno en el colegio entraba como a otra sala, te tocaba una sala y uno entraba como a la de otro curso, como esta. Pasamos a lo siguiente. Bueno, también como en la parte personal, creo que una de las cosas que son más estresantes es enfrentarse a los ramos. Como siempre está como este un poco susto de que la universidad es más difícil, sí, es más compleja, de repente si uno, yo en lo personal no estudiaba mucho en el colegio, de hecho no recuerdo cómo pasaba mi ramo, pero cuando uno llega a la universidad, sí, pues, uno tiene que aprender a organizarse, a distribuir sus tiempos, no solo a lo académico, sino también es muy importante dedicarse tiempo a uno, a conocer, a compartir con otros y otras. Entonces creo que eso es como lo más difícil y estresante, saber cómo voy a abordar todas estas asignaturas, cómo me voy a organizar, y las pruebas también, los periodos de exámenes, todo eso que de repente uno en el colegio tenía dos pruebas un día y era así como, profesor, ¿me lo puede cambiar? Hoy no, hoy como que están las pruebas y si te toca así como un profe buena onda en la universidad, y como que uno puede negociar un poco, pero acá es como mucho más, más estructurado, se podría decir, como más estricto en ese sentido. Y uno ahí tiene que distribuir su tiempo para preparar todas las evaluaciones. Ah, para nosotras, igual, ¿qué situaciones, vivencias fueron estresantes? Para mí particularmente fue el estudiar, porque yo venía de un liceo donde nunca había estudiado y tampoco sabía cómo estudiar. No estudiaba súper poquito y era como lo básico, que uno leía un libro y listo, pero cuando llegué a la universidad era como que te exigían tener un método de estudio para ir estudiando y no atrasarte también, porque son todos los ramos y todos los días te pasan materia nueva. Todos los días materia nueva, y si uno se atrasa, no van a volver así como a volver a repasarlo, sino que continúan. Y eso también fue difícil, también hacer amigos. A veces yo estaba con mi hermana y toda mi media fue con ella, así que era como la única amiga que tenía. Y cuando entré a la universidad entramos a carreras distintas, por lo cual yo pasaba sola la mayoría del tiempo. Y también fue difícil eso, también muchas veces encontrarme con situaciones que tenía que salir de mi zona de confort, por ejemplo, las presentaciones o el hablar frente a muchas personas y algo que me congelaba y eso fueron una experiencia, bueno, estresoras. Sí, yo recuerdo también del primer semestre, de mi primer año, que no tenía método de estudio porque me pasó algo muy similar que la Maca. Entonces yo no tenía una como costumbre de estudiar. Entonces me costó mucho, situaciones y vivencias también fue echarse un ramo, en donde tú igual como que estás toda la presión durante el año, los viajes y todas esas cosas, y te estresan, pues, y después que te vaya mal un ramo también te pone mal. Y esas son situaciones muy estresantes y muy agotadoras, porque netamente también no sabía estudiar. Pero después cuando uno encuentra su método y también pide ayuda, son muy útiles también para afrontar el siguiente ramo que te echaste o el siguiente semestre. Por mi parte, lo que más me costaba al principio siempre fue por el tema de la forma de evaluación, porque en algunos ramos es totalmente nuevo para nosotros. En el colegio, las pruebas, los controles casi siempre son de alternativas, verdadero y falso, completar sentencias, cosas así. En la U, muchas veces eso cambia totalmente, porque depende más que nada del profesor. Y, por ejemplo, en el área de matemáticas, lo que más se hace es demostrar teorema y existencia de algunas cosas. Por ejemplo, demostrar que existe un límite, demostrar cosas. Y para eso tú tienes que usar un esquema, por así decirlo, y lineamientos que existen para demostrar que depende todo de un... ¿cómo se llama esta cosa? Se me olvidó el nombre. De la hipótesis que tú tengas. Entonces, esto es muy agotador, porque te demora mucho haciéndolo, pero te hace entender de dónde salió lo que aprendiste en el colegio, de dónde proviene, cómo llegaron los matemáticos antiguos a deducir las cosas que tú ya sabes. Y eso es más que nada lo que cuesta en algunas ocasiones. Y lo otro es que en la universidad tienen muchas veces el miedo de echarte un ramo. Y a todos yo creo que nos han dicho que sacarse
un 4 en un colegio es muy distinto a sacarte un 4 en low. Muchas veces yo llegué a saltar en una pata cuando me saqué un 4 y pucha, echarte ramos es lo más normal del mundo, sobre todo en esta universidad, ¿ya? No es algo para, en un principio te da pena, uno puede caer en cuadro depresivo, pero lamentablemente es algo normal, porque todo depende de cada uno, y por eso es que se recomienda muchas veces tener grupos de apoyo, ¿ya? Muy importante las redes de apoyo que tú tengas. Sí, es muy cierto eso, como que en la universidad, más de que sea un mundo nuevo, también uno vive experiencias nuevas, como ir a echarte un ramo antes, repetir, que uno siempre tenía un compañero que repetía o que venía de cursos anteriores, pero acá la mayoría hemos tenido que repetir algún ramo porque son otras las dificultades y otros los ritmos también. Y ya contestando la última pregunta de por qué esto es tan nuevo, novedoso, diferente, se siente tan caótico, intenso, enredado, confuso, yo creo que principalmente es porque ahora somos más autónomos. Es como un salto de 360 donde ya no tenemos quien nos esté supervisando, no hay timbres que nos diga como ahora hora de ingresar, hora de salir. Tenemos la libertad, no sé, de salir a comer con los amigos afuera, de entrar o no a la clase, porque tampoco va a haber nadie que te diga, señorita, señor, usted no vino a esta clase, sino que aquí es todo más autónomo. Y aquí depende de cada uno y una, asistir a los ramos, sacar las asignaturas. Así que yo creo que eso es como lo que lo hace tan novedoso y nuevo, como esta autonomía que generalmente uno no tiene en el colegio, aquí como que es un salto. Que al principio puede ser difícil, hay muchos que de repente se van mucho por el lado del carrete, que les cuesta un poco equilibrar estas libertades, pero como les digo, siempre lo importante es como encontrar un punto medio, equilibrar. El estudio es muy importante, pero la parte social e intereses también es muy importante, dejar el tiempo para compartir con otros y otras. Sí. Yo voy abordando algo que se nombró anterior de echarse un ramo. Yo recuerdo que el primer año en tecnología médica tienen menciones. Entonces, con las menciones tú entras dependiendo de las notas del primer año y aparte también yo estaba con creatividad. Entonces, un miedo que tenía precisamente era echarme un ramo, uno por temas de las menciones y dos por temas de que si me echo un ramo me voy a atrasar un año y voy a tener que pagar ese año. Entonces fue un tema igual muy estresante, pero igual recibí ayuda de la directora de escuela también de mi escuela, o de profesores también de mi escuela, en donde igual me tranquilizaban y recibí apoyo igual de mi familia, y que al fin y al cabo tienes que estar como tranquila en todo el proceso como de echarse un ramo, porque igual te ayuda a ti prácticamente a vivir tu experiencia con menos estrés. Porque igual echarme un ramo fue muy estresante, tanto para elegir mención como porque tengo que pagar otro año y yo no tengo de dónde. Entonces hay que estar tranquilo y con calma. Y ahora abordando la pregunta de que por qué está nuevo, novedoso o diferente y se siente tan caótico, intenso y enredado, confuso, fue porque, hablando de mi experiencia, yo venía de un liceo en donde todo el rato me decían, no, si la universidad es difícil, los profes son así, los profes son otros. Ahí no te... Me acuerdo que teníamos una profesora de matemática que nos mandó a hacer 100 ejercicios de un día para el otro. Y nos dijo, en la universidad va a ser peor, así como que van a tener, hacer informes para una semana, con una semana va a ser peor que el colegio. Sí, cuando entramos, no era tan así. Incluso una vez mandaron a hacer un informe, pero de un mes para el otro, así que también hay que quitarse uno de esos miedos que uno escucha de profesor. Sí, además yo siempre escuchaba como que voy a estar sola en la universidad, no voy a recibir apoyo, igual es como no tan cierto, porque yo cuando ingresé a la universidad el primer semestre, recuerdo que antes de cada prueba, como importante los certámenes, siempre había como un tutor que era un estudiante de año superior, que te ayudaba a hacer un repaso de toda la materia. Hay ayudantes por ramo, sí. Hacen como una especie de tutoría para todo el curso, abordando los temas que entran en esa prueba. Sí, además yo que igual era por pase, recibí mucha ayuda de toda la ayuda pase, entonces si me iba mal este ramo, pedí
pedía ayuda y ellos siempre estaban pendientes de cómo me iba, me decían, ¿sabes qué? ¿Te está yendo bien? ¿O sabes qué? ¿Te está yendo mal? Y es mejor ver este tema para que termines de mejor manera. Entonces, igual recibí apoyo durante todo el primer semestre y segundo semestre. Así que, eso. Y bueno, por mi parte, para responder la pregunta de por qué esto es tan nuevo y se siente tan caótico, intenso, enredado, es porque en definitiva para uno lo es. Para uno que viene del colegio es muy confuso, es muy caótico, pero todo esto es al principio, porque te acostumbras con el tiempo. Llegar a la universidad es un cambio enorme en tu vida con respecto a lo que ya has vivido. Porque no es como en el colegio donde tiene una campana o timbre que te marca los tiempos de clase, sino que depende del profesor el inicio o término de esta, y depende de ti asistir a ellas, no de tus papás que te obligan a ir a clase. Entonces, como la responsabilidad de todo está absolutamente en ti, todo es nuevo, todo es confuso para ti, porque algunos procesos tienes que, en algunos procesos tienes que hacer trámites también en tal y tal secretaría, por lo que hay una mayor burocracia, te vas a enredar más, pero no es algo de lo que preocuparse, porque con el tiempo uno se da cuenta de cómo hacer esas cosas, porque además los va a tener que hacer todo el tiempo, todos los fines de semestre hay que estar viendo el tema de los ramos, todos los inicios de semestre hay que estar tomando ramos, menos ustedes que están en primer año, porque si no me equivoco se los dan de manera automática, por lo que a mitad de año recién van a tener que tomar ramos vía Ucampus, que es una, ¿cómo se llama esto? Una plataforma de la universidad donde tienen que ver eso, ¿ya? Eso. Y esta otra complejidad, pensando en lo que dice Ricardo, hay como un glosario interno de la universidad, una cantidad de siglas que yo creo que también le... Agradecemos sus relatos, las experiencias, son muy significativas para que la y los estudiantes que nos están viendo puedan conocer desde sus testimonios, desde sus anécdotas, desde sus vivencias, qué van a ir viviendo los próximos semestres. Y tal como dijo Macarena y Catalina, que se apoyaron tanto con sus compañeros, con sus compañeras de cursos superiores, tanto como lo que decía Ricardo, que hay tiempos distintos y que finalmente esto es nuevo, es caótico y es confuso y hay que vivirlo de esa manera, considerando no tener, considerando la posibilidad de equilibrar esas cosas. Así que muchas gracias, Macarena, Catalina, Ricardo, Catalina Urrutia, por acompañarnos en este ciclo de conversación. Así que despedimos al primer grupo y seguimos con la conversación, y le recordamos ir dejando algunos comentarios, preguntas, dudas de lo que van conversando nuestros invitados, para ver si la vamos respondiendo alguno. No sé si tú, Dani, tienes alguna pregunta que te ha llegado por YouTube. Sí, gracias Pablo. Agradecerle también al primer grupo. A propósito de las preguntas, justo una estudiante hablaba del echarse los ramos cuando uno tenía gratuidad y Macarena y Catalina lo plantearon muy bien, como de que efectivamente es un temor súper grande para todos los estudiantes que ingresan en primer año, porque está la preocupación de que no hay, que yo solo tengo para financiarla con la gratuidad mis estudios, y después de eso, como que se ve como un hoyo así negro, un agujero negro como sin salida, y en realidad hay un montón de alternativas que uno puede realizar. Uno va combinando ramos, va tomando más en un semestre, después en otro, puedes adelantar ramos, pero finalmente yo me quedo con lo más importante que decían también las chiquillas, con que hay que buscar, que hay apoyos disponibles, y que por lo tanto ahí hay información disponible, y que siempre va a haber alguien, ya sea en tu carrera, un profesor, en tu facultad, la directora de escuela, o gente de los programas de acompañamiento, hasta nosotros mismos, para poder responder esas dudas y consultas. Y al igual que lo que hablaba la Cata de las siglas, y como mencionó Fernanda, dentro de los recursos disponibles, de las páginas que le hemos compartido y de toda la información que le hemos entregado, hay siglas para poder decir qué significa una cosa, qué significa otra. Así que
a poder tomar toda esta información como algo positivo, y para eso podemos seguir continuar con la conversación a propósito del segundo grupo de conversación, y que Pablo te invito a que puedas presentarle. Sí, ahí solo recordarles también que ustedes también pudieron participar de un curso de inducción a la vida universitaria, que era lo que Fernanda le había dicho, que se instaló con la matrícula. Al momento de matricularse le llegó mucha información, y entre esas una encuesta de caracterización, y ahí también, además de echarse los ramos, es también buscar financiamiento o apelar a la gratuidad. Hay muchos de nuestros estudiantes que están apelando a la gratuidad para ver si es que pueden acreditar su condición socioeconómica, y les invitamos en ese caso, si tienen cualquier duda sobre beneficio económico, beneficios que la universidad puede proveer, o algún tipo de trámite que desean ser acompañados, a buscar dirigirse al asistente social de su facultad. Para seguir con la conversación, invitamos al segundo grupo, quienes nos contarán sobre las experiencias que la etapa universitaria les ha permitido movilizar e inmovilizar de sí mismos, en cuanto a su identidad y de sus compañeros. Es decir, sabemos que entramos a la universidad y de que esta evidencia, al parecer, nos moviliza, nos mueve en ciertas cosas, y en otras cosas, tanto miedo que nos da o tanta angustia que nos da, que nos inmoviliza. En esta conversación se ahondarán en torno a las siguientes preguntas. ¿Qué vivencia tan emocionado al participar de la vida universitaria? ¿Qué situaciones les ha provocado ansiedad y cómo han enfrentado esa situación? ¿Qué cosas de la universidad aún les hacen sentir nervios? ¿Y cómo vuelven a la tranquilidad ahora? ¿Qué estrategias tomaron? ¿Cómo han aprendido a impedir que el miedo los inmovilice? ¿Cómo hacer que la curiosidad, el entusiasmo de participar en la U movilice también o fortalezca su seguridad y confianza? Para este conjunto de preguntas, invitamos a Felipe Celeri Céspedes, encargado local de los programas de acompañamiento tutorial, también docente, y también una voz muy activa, una escucha muy activa en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. Invitamos a nuestro querido Darwin, estudiante de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Esdras Yáñez Larenas, estudiante de la Facultad de Ciencias, que también va a estar en las actividades presenciales de inducción, y va a ser un estudiante acompañando a otros estudiantes. Y finalmente a Carla Morales, que es parte del grupo de asesoras y asesores a escritura tesistas, que es un programa que se presenta al final de su carrera y que ustedes van a poder acceder para poder ayudarse o acompañarse en el proceso de finalización de estudio. Así que muchas gracias a todos y todas por participar, y les damos el escenario para que puedan hablar sobre sus experiencias y contestar algunas de estas preguntas. Muchas gracias, Pablo. Bueno, hola a todos. Te damos la bienvenida a la universidad, una etapa interesante, de legar todos sus intereses, sus pasiones, aprender cosas nuevas. Conocer gente nueva, que es algo muy importante, que típicamente en nuestros colegios y en los liceos, uno tiene un grupo de gente que es bastante más homogéneo, que conoce gente de distintos lugares de Chile, con distintas vivencias, distintas historias, y es un momento súper interesante que están viviendo y nosotros felices de hacernos parte de un pequeño conversatorio, por lo menos a nivel global, y ya nos vamos a ir entrando en las distintas facultades de las cuales son. Y bueno, para partir, tenemos varios puntos que las personas que van a participar en el panel se van a ir presentando poco a poco, van a tocar. Primero quería ver con si tú puedes presentar un poquito más de la carrera que estás, el año en el que estás, para ir empezando con las preguntas. Perdón, Felipe, ¿tendrás algún audio duplicado? Porque se te escucha eco. Por mientras que ahí, bueno, Felipe nos daba la bienvenida, hablaba sobre la inserción en la vida universitaria y le daba el paso a Esdras para comenzar continuar con la conversación mientras se soluciona ese problema. Muchas gracias por el pase, Felipe y Pablo. Mi nombre es Esdras Yáñez, estoy estudiando la licenciatura en ciencias con mención en biología y estoy en mi cuarto y último año. Me gusta hacer cosas, jugar, ver
ver anime y ver series también, es interesante poder entrar al mundo universitario porque uno se enfrenta a distintos desafíos y a distintas mañas en general y, pues, y es interesante también poder compartir con las personas. Eso a grandes rasgos, Felipe. Super, super. ¿Se escucha mejor ahora, Pablo? ¿No? ¿Estamos con problema? No sé qué será. Sinceramente, vamos a tratar de... Quizás. ¿No? ¿Se escucha doble todavía? Se te escucha con eco. De todas formas, podríamos continuar con Darwin o Carla mientras Felipe logra. Yo continúo mientras vemos si Felipe solucionar. Bueno, yo voy a hablar sobre qué vivencias me han emocionado a participar de esta vida universitaria y la verdad es que son amplias cuando uno ya lleva un tiempo, uno se va interesando más y conversando con gente de años superiores. En primer lugar, menos en mi carrera, y creo que también pasa en varias carreras de la universidad, uno, claro, tiene una malla principal, ¿cierto?, en la que se le entregan distintos saberes y conoceres, también habilidades, pero uno también puede ir construyéndose su propio camino, tomando electivos, tomando ramos de más interés hacia lo que yo tengo, hacia lo que me va gustando más, o voy descubriendo nuevas cosas. Así puedo guiar también mi interés y mi futuro profesional a lo que voy descubriendo y a lo que me va gustando más. También es interesante poder conocer, si uno va a la universidad a estudiar, pero la universidad no es solo estudiar, también hay grupos sociales, grupos políticos, por decirlo así, como organizaciones políticas como el Centro de Alumnos, también cosas sociales como unas tocatas que se organizan o foros, etcétera, o también las asambleas que se organizan por facultad, también es interesante y anima a participar de la universidad. Y otra instancia o otra forma de participar en la vida universitaria es generar grupos de estudio, grupos de amigos, y así poder conocer distintas realidades y poder interactuar con personas distintas a uno, a lo que uno hace, a lo que uno es, y poder conocer más allá. Y eso, a grandes rasgos, sería lo que en mi experiencia me ha emocionado más, participar de la vida universitaria. No. ¿Felipe? ¿Aló? ¿Se escucha mejor ahora? No. Se escucha con menos eco, pero se escucha con eco. No sé qué. ¿Tenías alguien más después de Esdras? Sí, Darwin. Darwin, parece que era que te presentaras y qué situaciones te han provocado ansiedad o miedo o cómo las has enfrentado. Sí, por supuesto. Hola, yo me llamo Darwin, soy estudiante ahora de quinto año de geografía y también ahora empezando la vinculación con el magíster en la misma disciplina. Con respecto a la pregunta, en realidad cada vez me siento más seguro y menos ansioso o con miedo, pues creo que he aprendido a manejar estas situaciones. Me solía suceder que algunos profes nos encomendaban cierta tarea de evaluación y cuando ellos la mandaban sonaban extremadamente complejas y desafiantes, ya que usan términos súper específicos y poco familiares, especialmente para los mechones. Entonces, y como uno tiende a ser más temeroso con lo que desconoce, me quedaba congelado y sentía que no podría con la tarea. Con el tiempo, aprendí que lo mejor que puedo hacer en estos casos, y lo que me hubiese gustado saber cuando era mechón, en esos lejanos días de 2019, es que uno debe leer la tarea, analizarla y evaluar su real dificultad tan pronto como sea posible, idealmente, de hecho, el mismo día que la mandan. Así, no estarás lamentándote por una tarea que en realidad tal vez no era tan difícil. Y si en verdad lo era, podrás ser capaz de clasificarla según su urgencia y dificultad, para jerarquizarla con tus otras tareas y poder organizar mejor tus tiempos, de modo de planificarte bien y, por ejemplo, si necesitas hacerle una pregunta a un profe por correo, tener tiempo para esperar su respuesta, o tener tiempo para conseguir un libro, o lo que sea. En general, cosas que no dependen tanto de uno mismo y que, en consecuencia, hay que saber adelantarse a estos contratiempos para no quedarnos sin un margen de error. Después de entender esto, que recién lo entendí como en tercer año, pude estudiar más tranquilo,
ya que no sobreestimaba ni subestimaba ninguna de mis tareas. Entonces podía gestionar mejor mis tiempos, y aunque en un principio me parecía difícil pensarlo, pude cumplir con todas las tareas de mi carrera hasta ahora. Espero que mi experiencia les sirva para saber qué no hacer. Aunque bueno, igual les dejé la clave de cómo manejar este miedo o ansiedad. Gracias. Complementando lo que dice Darwin, me pasaba a mí en general que semestre a semestre me iba enfrentando a distintos ramos, y bueno, cada ramo tiene distintos profes, y los profes a veces evalúan de distintas maneras. Entonces, primer año enfrentándome a tipos de evaluaciones, ya acostumbrándome a ellas. El segundo año, los profes van y vuelven y cambian las evaluaciones, entonces eso es como que me pone nervioso año a año, entonces como que no sé a qué es lo que me voy a enfrentar, pero también como ya voy agarrando nueva experiencia y voy viendo qué puedo hacer para enfrentar estas cosas novedosas, estudiándolas con tiempo, o si de verdad no entiendo cómo es esta evaluación o este tipo de ramo, preguntar. Siempre va a haber gente de años superiores que van a ser sus padrinos de los mechones. Entonces uno puede preguntar, consultar y buscar ayuda en los estudiantes de mayor grado. Eso. ¿Aló? ¿Vamos a probar? ¿Sí? Ahí Felipe se escucha. Ahí sí. ¡Sí! Estupendo. ¡Vamos, Felipe! Súper, muchas gracias. Súper, entonces, bueno, para seguir con la conversación, queremos sumar a Carla también, ¿cierto? Entonces, Carla, si nos puedes contar un poco de dónde estudias, un poco tu presencia en la universidad. Ya, bueno, yo me llamo Carla Morales, soy estudiante del doctorado en Nutrición y Alimentos de la Universidad de Chile, que es bastante bonito porque es interfacultad. Entonces son varias facultades las que están presentes en este doctorado, entonces uno tiene clase por todas las facultades de la Chile, o gran parte de. Y también, como comentaba Pablo, soy parte de las asesores que estamos para apoyar a los tesistas. Y eso es un programa súper lindo, porque de alguna forma introduzco la pregunta que viene ahora, que es cómo hacer que esta curiosidad y el entusiasmo por participar nos movilice, nos fortalezca la confianza y la seguridad. Un poco todos estos programas que tiene la universidad también nos dan una guía, lo que nos ayuda a mejorar la confianza en los pasos que vienen a continuación. A lo mejor nosotros tenemos temor de cómo son los procesos que vienen ahora, de cómo tenemos que funcionar, qué tenemos que hacer, y todos estos programas como la mesa de ayuda, por ejemplo, las tutorías y los asesores que los apoyamos en último año, los ayudamos un poco a bajar esos niveles de ansiedad y de estrés que pudieran tener por qué camino, qué ruta es la que tengo que seguir ahora. Y eso obviamente nos va a dar más confianza y mayor seguridad en cómo tenemos que proceder y todo lo que conlleva eso. Y lo otro que les quería comentar es que claramente uno en primer año entra con miedo y nos pasa a todos. Tenemos un alto nivel de ansiedad porque es una nueva etapa, es nueva gente, no conocemos las evaluaciones, pero tratar de primero mantener la calma, porque esto no es algo tan terrible, es algo nuevo sí, pero tratar de que dentro de lo que nosotros podamos, tratar de enfrentar estos nuevos temores que nosotros tenemos para hacer cosas nuevas, para motivarnos a hacer cosas nuevas. Y es probable que nos vamos a sentir súper chiquititos ante situaciones, pero tengan la certeza de que en esta etapa van a aprender a cómo manejarlos y van a empezar a crecer también como personas. Van a empezar a exponerse a nuevas experiencias, van a conocer gente nueva, que podría ser súper distinta a una. Y claramente eso nos enriquece mucho. También nos vamos a dar cuenta que podemos ser súper buenos en algunos frentes. A lo mejor nos vamos a dar cuenta que éramos súper sociables y antes no lo éramos tanto. O que podemos llegar a ser sociables cuando nosotros pensamos que quizás no lo éramos. Que vamos a lo mejor ser súper buenos estudiando. Vamos a empezar a descubrir nuevas técnicas de estudio. Quizás antes me costaba mucho leer porque a lo mejor eran temas que no me importaban. Pero a lo mejor ahora me doy cuenta que como es un tema que me gusta, puedo leer súper bien y puedo leer caleta. A lo mejor puedo ser súper bueno escuchando, acompañando, a lo mejor enseñando a mis propios compañeros. Entonces nos empezamos a descubrir como personas. Y eso es algo que claramente nos va a hacer agarrar mucho más confianza, mucha más seguridad en lo que involucra esta nueva etapa. Y también es importante que empecemos a confiar en nuestras propias capacidades. Es probable que nos podamos sentir súper inseguros en este nuevo escenario, pero confiemos en lo que somos y en el cómo somos. Eso nos va a ayudar un montón a saber de qué tipo de situaciones somos capaces de enfrentar.
Y si no lo sabemos, de poquito los vamos a ir descubriendo para que no nos sintamos tan agobiados en estas situaciones que pueden ser nuevas y muchas veces súper opuestas a lo que veníamos conociendo antes. Pero es importante que tengamos confianza de que vamos a ir aprendiendo cómo vamos manejando estas situaciones. Y también los invito a que experimenten cosas nuevas. En verdad, uno viene de un ambiente que puede ser un poco distinto y quizás lo nuevo nos da miedo. Pero traten de experimentar cosas nuevas, traten de enfrentar de poquito en poquito esos miedos, a que sean capaces de, por ejemplo, de, como decía Esdras, de incorporarse a nuevos grupos, de conocer gente nueva, participar en agrupaciones estudiantiles, por ejemplo, de cuidados animales, que hay muchos en muchas facultades que están involucrados en el cuidado de los animales que están presentes en el campus, algunas agrupaciones que pueden ser afines a nuestros valores y a nuestros intereses. También puede ser que aprendan nuevas técnicas de estudios o incluso mejorar las que ustedes ya tenían. Entonces, todo esto y quizás muchas cosas que a lo mejor podemos ir compartiendo ahora con el equipo, nos van a ayudar un poco a mejorar nuestra seguridad y nuestra confianza para enfrentar esta nueva etapa. Súper, muchas gracias, Carla. Bueno, súper interesante lo que nos dicen y quisiera hacer un pequeño resumen, ¿no? Hay muchas instancias para la participación estudiantil, que es muy deseable porque es un momento donde pasan muchas cosas en la universidad y particularmente dentro de cada una de las facultades. Pero también es complejo porque hay muchos procesos nuevos, siglas, como se hablaba antes también, a conocer, pero hay gente, que, como nosotros, quienes trabajamos la parte más administrativa, por decirlo, de la facultad y sus profesores también, y profesoras los van a poder guiar a través de esos procesos. Y hay un gran tema que produce mucha ansiedad, sobre todo aquí en Buchef, es algo que es real, también lo mencionaban en el panel anterior, que son las evaluaciones y las tareas por hacer, ¿sí? Y para eso una cosa que es fundamental, lo hemos discutido muchísimo internamente en la facultad, es ordenarse en las tareas, como bien lo decía Darwin. Y con eso vuelvo a lo primero. En la medida que ustedes puedan generarse planes y poder ponerle tiempo a las cosas, ordenar su prioridad, van a poder tener participación estudiantil y van a poder disfrutar de la universidad. Pero tengan ese cuidado muy presente, que un buen orden, es importante ordenarse bien en lo que viene a futuro. No dejar las cosas para último momento, porque nosotros lo vemos semestre a semestre y año a año, como eso genera mucha ansiedad y muchos problemas a nuestros estudiantes, de sobrecarga, etcétera, pero quienes logran ordenarse, que es un proceso de ajuste, evidentemente, no va a ser de la noche a la mañana, quienes logran ordenar sus tareas pueden participar en actividades deportivas, actividades políticas, grupos de estudio, amigos, qué sé yo, o por último ir al cine de vez en cuando, ¿cierto? Pero es súper importante poder manejar bien esos tiempos para poder disfrutar de la universidad. Así que bueno, gracias Esdras, Darwin, Carla por sus palabras y doy la palabra a Pablo para seguir. Muchas gracias, agradecemos los relatos, las experiencias que nos acaban de dar, disculpando, y bueno, qué bueno que Felipe pudo dar su testimonio también. Para también, como decía Carla, poder descubrir otros intereses, otros ánimos, otras inquietudes y resolverlas y ser, disfrutar esta etapa, disfrutar este espacio. Dani, no sé si tenemos algún tipo de... Agradecemos nuevamente al grupo 2 y seguimos con, si es que hay alguna pregunta en YouTube, algo por ahí. Sí, teníamos un estudiante que efectivamente decía que le estresó mucho, que se demoró mucho al llegar, que llegó tarde a la bienvenida. Contanos su experiencia un poco de los primeros días a propósito de que las distintas facultades están habiendo bienvenidas institucionales. Y yo creo que estos espacios son importantes y son valiosos porque así como nos comentaba Felipe y nos comentaba Esdras, Darwin o Carla, hay distintos espacios para que uno pueda aprender. Yo creo que hay algo importante en la universidad, es que uno no solo entra a aprender de su carrera, sino que aprende a estudiar, aprende a convivir con otros, a trabajar en equipo.
Entonces, todas esas cosas uno, también hay que ponerle un poco de paño frío y ir un día a la vez, en ese caso, de poder decir, hoy día aprendo una cosa, mañana hago otra, pero lo, por sobre todo y lo más importante es saber que hay espacios disponibles para pedir ayuda. Y yo creo que, aparte de esa pregunta, también podemos hacer la invitación a que las y los estudiantes que nos están viendo nos puedan ir dejando preguntas o comentarios en las plataformas de YouTube o en las distintas plataformas en las que nos están viendo. Y sí, también agradecerles su interés y su atención. Cuéntame, Pablo. Sí, que me resonaba lo que me decías, que tanto Carla como Felipe lo dijeron de maneras distintas. Carla, que viene, que participa de un espacio bien interdisciplinario, donde se pasea por distintas facultades, conoce distintos estudiantes. Esta universidad es compleja y es grande, pero no porque sea grande es inabarcable. Es importante moverse por los campus, ir a ver cosas. Y ahí Felipe también daba algo bastante como importante, una idea de las actividades políticas, sociales, deportivas. Tenemos en la Universidad de Chile, cuenta con campus deportivo, cuenta con un área recreativa o un área para las actividades extracurriculares que vienen a solventar la vida universitaria, para entender de que no es solo estudiar. Yo creo que ese es como otro de los aprendizajes del día. La universidad no solo se viene a estudiar, sino que se viene a disfrutar o se viene a vivir en distintos ámbitos. Así que no sé si ahí tendrás otra pregunta o pasamos a la siguiente etapa. Por ahora yo creo que las preguntas que salieron anteriormente se fueron respondiendo con nuestros invitados. Yo creo que para continuar leyendo las opiniones, los invitamos nuevamente a abrir el Mentimeter e ingresar el código para que a partir de lo que han escuchado, de lo que hemos conversado, puedan responder la siguiente pregunta. ¿Con qué sensación se quedan para su ingreso después de toda la información, de todo lo que hemos ido conversando? Entonces los acá, invitamos. No es así, importante nuevamente, que, perdón Dani por interrumpirte. Sí, no te preocupes. Esto de la virtualidad con... A veces pienso de que nos topamos constantemente, pero ojalá que en la presentación no aparezca tanto. Ahí está el código de nuevo, 8233-1709, ingresar a partir de su teléfono, ingresando al Mentimeter, ingresar al código y comenzar a petar corazones. Esta vez ojalá que no me falle la plataforma. No te preocupes, que ahora va a salir todo súper bien. Vamos a esperar nuevamente a que nos vayan respondiendo con qué sensación se quedan después de lo que hemos conversado. Hemos conversado un montón de temas, preocupaciones, intereses, expectativas, emociones. Hay anécdotas súper interesantes. Como, yo creo que la anécdota de Ricardo donde habla que estaba buscando un profesor y era el nombre de una sala es un muy buen dato, porque yo también he llegado a preguntar cosas de personas que no existen. Esas son cosas que uno va aprendiendo con el tiempo, porque en el colegio no es así. Así que muy buena esa anécdota, y además con la tranquilidad que darle cuando estaba la secretaria, así como si está muerto, está buscando un profe que está vivo. Bueno, aquí van a empezar a aparecer las palabras, Dani. Buenísimo, para que las podamos ir leyendo. Igual ese dato del nombre de las salas, hay muchas salas, auditorios, laboratorios que tienen nombres de personas. Así que puede que les digan, les toca en la sala Julieta Hitwood y resulta que es un auditorio y no es una persona que tienen que ir a ver. Y así. Así que ahí nos empezaron vamos a aparecer las palabras. Sí, también. Bueno, y además tenemos varios auditorios con personas que se reconocen después de muerta. Así que ojalá que ahí hay un mensaje para la institución a que se reconozcan con gente viva y así uno puede encontrar a la persona y a un salón, una sala. Ahí empiezan a aparecer las primeras palabras con las sensaciones que se quedaron. Esto también nos ayuda a nosotros y a nosotras como a... repensar este espacio, porque si es que ustedes se quedan con mucha ansiedad, hay que pensar nuevamente en qué información estamos dando. Entonces, acá dice ansias de entrar, de ingresar, de enfrentar esas evaluaciones.
expectación, tranquilidad, entusiasmo, la RAE. No sé por qué, sé qué es la RAE, como querer conocer las formas de decir, de hablar. Alegría, emoción, ¿qué sensación mejor? Emocionada, nerviosa. ¿Hay alguna que tú veas que yo no esté viendo, Dani? Sí, seguridad, preparación, emocionada, tranquila, alivio, mejor. Pero tranquilidad, tranquilo, hay varios sinónimos en el fondo. Al menos, bueno, la que veo ahora más grande es tranquilidad y emoción. Y ansiedad al mismo tiempo. Importante, importante también de que esa tranquilidad no se la queden y guarden ustedes aquí, así como si fuera un tesorito, sino que intenten como socializarla, acompañarse en esa tranquilidad, así que ven a alguien ansioso, angustiado, estresado en la micro y que lo reconocen que va a la universidad, díganle como tienen que estar tranquilo, acompañarse, preguntarse dónde vienen, encontrar personas que vayan a los mismos lugares para devolverse juntos, salir a carretear, salir a compartir, salir al cine, como decía Felipe, darse tranquilidad en los momentos en que se pueda, y no solo estresarse y sobre preocuparse. ¿Hay alguna otra pregunta, algún otro comentario que te haya llegado por interno? Hasta ahora no, solo dice que ahora se siente la misma estudiante que nos comentó que estaba tan acomplejada. No, no estaba tan acomplejada, a mí me gusta que exagerara un poco las cosas, que le habían pasado ciertas situaciones. Ahora se siente más tranquila, espero que sea parte de las respuestas del Menti, donde ella es una de las personas que le pudimos entregar un poco de tranquilidad con esta información y con todas las y los estudiantes, con los docentes y académicos y las profesionales que han estado participando hoy día. Hoy yo veo de que la persona que puso que es asocial en el primer momento, ahora dice que puso que se quedó con la sensación de orgullo. Puede ser que esté orgullosa de ser asocial y reconocerse de esa forma. Porque también hay espacio para ellos y ellas, ¿no? También la forma de vincularse no son únicas. Hay formas de participar de grupos virtuales. Recordemos que existe Ucurso, que es la plataforma institucional de la universidad, donde ustedes van a poder compartir con sus compañeros si están buscando alojamiento. Por ejemplo, un buen dato para vivir con otros compañeros y compañeras de la U es que en la plataforma Ucurso, los chiquillos y chiquillas de cursos superiores ahí difunden que están buscando roomies o que están buscando a alguien con quien compartir esta nueva etapa universitaria. Yo creo que podríamos pasar a la siguiente etapa, así como para ir cerrando. Sí, yo creo que les agradecemos a ambos grupos por participar, por sus testimonios, por su alegría, por su disposición, por sus ecos, por todo. Y para finalizar la actividad queremos compartirles algunos consejos y recomendaciones para tener en cuenta en este nuevo momento y en este nuevo proceso, a propósito de que hay elementos que si bien la información les entrega tranquilidad, siempre es bueno volver a recordar ciertas cosas. Así que a propósito de la lámina que nos comparte Pablo, yo creo que queremos dejarles algunas recomendaciones para el ingreso a la universidad y que nosotros consideramos importantes al momento de a lo largo de toda tu trayectoria. Lo primero es buscar información. Uno siempre tiene que preguntar y resolver tus dudas con las personas, ya sea con tus pares, tus compañeros, con académicos, con profesores, con la persona que tengas al lado. Siempre hay alguien que te va a poder responder. Otra cosa que nos recomendaba Felipe, como también en términos del orden, la organización, planifica, prioriza, organiza tus responsabilidades personales, familiares, de estudio y tiempo libre. Esta es una nueva etapa. Como decía en el primer grupo, tampoco van a haber timbres, tampoco va a haber alguien que esté controlando el que se hagan ciertas actividades o no. Por ende, uno tiene que ser autónomo e independiente o aprender a hacerlo. Como nadie nace sabiendo, así que eso se empieza a aprender. Y sobre todo las personas que viven fuera de la capital, también organizarse bien cuándo ir a visitar a los familiares, cuándo ir a visitar su localidad, porque ya no son los mismos tiempos. Y te vas a ir dando cuenta de que vas a empezar a pasar más tiempo en Santiago. Y ojalá que esa estadía en Santiago no sea en solitaria.
Así es, después también otro elemento importante es que puedas participar, compartir y convivir con tus compañeros, con tus pares, en los espacios universitarios, en la medida de lo posible, poder disponer de tiempos para recrearse, para divertirse y distenderse. Ya lo comentaban algunos, hay grupos políticos, sociales, culturales en los que tú puedes participar, distintas actividades, incluso ya estar en los patios, en los pastos de los campus, ya es una forma de poder compartir. Karen anunciaba esta conversación a partir de cómo es tan difícil hacer amigos o amigas en la universidad. No, no es tan difícil. Si es desafiante, es desafiante, pero te invitamos, una de las recomendaciones es que haz amigos y amigas, trabaja en grupo, vincúlate con tus compañeros y pares, con los docentes, con la diversidad que compone esta comunidad universitaria. Y hacer amigos no solo es una sola forma, que nadie te diga que es una sola forma de hacer amigos o amigas, el carrete es una forma, el grupo de estudio es otra forma, los grupos de recreativos, de virtualidad, de juegos, de intereses en común, son otras formas. Así que acompáñate y haz amigos. Y por último, Dani. Yo creo que es uno de los puntos más importantes, que siempre que lo necesites, busca ayuda, apoyo o acompañamiento. La Universidad de Chile, a través de los distintos espacios, ya sea en tu carrera, en tu facultad, en tu campus, a nivel general, tiene espacios de apoyo, ya sea programas de tutorías, como comentaban algunos profesores de primer año, que tú puedes ir a hacer consultas, están las asistentes sociales, los profesores, en fin, hay un montón de sujetos y sujetas que están acá a disposición para responder tus dudas y consultas y para hacer de este proceso un camino más amable. Y yo creo que lo más importante es que recuerden que no están solos, que siempre hay espacios donde consultar, preguntar y compartir inquietudes, de buscar respuestas. Porque sin duda la Universidad de Chile ha trabajado constantemente en construir espacios de acompañamiento para apoyar a las y los estudiantes a lo largo de todo su tránsito en la universidad, ya sea cuando ingresan, durante su trayectoria en los segundo, tercer, cuarto año y en su etapa de egreso, ya que hay un compromiso y una responsabilidad institucional para que ustedes puedan permanecer en nuestra casa de estudios. Eso, chiquillas, chiquillos, muchas gracias por participar. Primero le damos agradecimiento a ustedes que nos están escuchando por las distintas plataformas de la universidad, a nuestros compañeros y compañeras profesionales que han hecho posible esto también, y también, obviamente, a quienes han participado de esta actividad, tanto al primer y segundo grupo. Muchas gracias por sus relatos, por sus testimonios. Muchas gracias, Daniela, y le damos el pase. Te doy el pase para que te despidas personalmente y después Karen nos va a continuar diciendo qué actividades continúan en inducción. Así es, me sumo a las palabras de Pablo, les agradecemos a las personas que nos están viendo desde las distintas plataformas, ya sea desde sus casas, sus trabajos, sus prácticas. Les agradecemos a los invitados que participaron en cada uno de los dos grupos, a Leonor, a Fernanda, que nos han dado los saludos y la bienvenida personalmente, y esperamos poder seguir viéndonos a lo largo de esta semana. Te agradezco a ti también, Pablo, por poder participar y que nos pudimos acompañar una vez más. Así que, Karen, te damos el pase para poder cerrar las transmisiones. Bien, muchas gracias a ambos, a todos y todas. Y antes de despedirnos, recuerden, les esperamos hoy a las 18 horas en la actividad El rol de la familia o personas significativas en el ingreso a la educación superior, y este viernes 10 de marzo a las 9:30 horas en la transmisión de la bienvenida institucional por estos mismos canales. Por último, no olviden visitarnos en nuestra página www.aprendizaje.uchile.cl. Sean muy bienvenidos y bienvenidas a la Chile. Ya estamos fuera, por si acá, para que hablen nomás. Gracias. Muchas gracias.
Gracias. ¿Cómo estás? Ahí estás con eco. Era para dar las recomendaciones o las experiencias dobles, ¿cierto? Oye, qué loco lo del eco, porque no tenías eco cuando probamos.